Un receso, ¿no? Venimos de un partido amistoso bueno contra San Luis. Recuperándonos del viaje, estuvo un poco largo, pero ya estamos preparados, estamos listos para enfrentar el día de mañana un rival complicado, por lo que significa como jugadores, ¿no? Tienen jugadores importantes y jugadores desequilibrantes. Y vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Tratar de ser un equipo muy dinámico. Pachuca no pasa por su mejor momento futbolístico, llega hasta con cierta presión, ¿esto lo vuelve equipo más complejo? A lo mejor no pasa por el mejor funcionamiento colectivo, pero no dejan de ser peligrosos. Se reforzaron bien, tienen jugadores de calidad, tienen un gran entrenador y eso los hace peligrosos. Yo creo que de locales juegan mucho mejor que de visitantes. En el tema de las lesiones en el equipo de Monarcas, ¿cómo puede mermar esta situación? Vamos mejor, probablemente, bueno, no sé si lleva usted para el fin de semana, pero es el más cercano. Cristian le va a costar un poquito más de trabajo. Pero el plantel se armó precisamente para eso, ¿no? Previendo un poquito este tipo de cosas, algunas lesiones, hay jugadores que pueden suplirlos a ellos y sin duda vamos a tratar o bueno, seguir mejorando en todas las líneas para poder ser un equipo más competitivo. ¿Qué representa algo para ti a Pachuca? Perdón, bien, ¿representa algo para ti a Pachuca? No solamente hay un bonito recuerdo, ¿no? De Pachuca. Pero son 3 puntos para nosotros fundamentales. En lo personal, viví algunos momentos importantes en ese club, pero ya pasó mucho tiempo, ya pasaron casi 9 años y lo importante para mí es Morelia. ¿Qué tanto beneficio perjudica el proceso? No, yo creo que nada. Nos sirvió mucho jugar un partido amistoso contra San Luis para darle continuidad a los que no han jugado tanto y no perder ritmo lo que hemos jugado más. Yo creo que en que Pachuca no anda tan bien, pero bueno, sabemos que tiene muy buenos jugadores y bueno, nosotros hacerlo lo que hemos venido haciendo, lo que venimos practicando en la semana para ir a enfrentar al Pachuca, que va a ser un partido complicado. ¿Qué tanto le preocupa a Monarcas el tema de las lesiones y las bajas en el equipo? Sí, la verdad que son bajas que venían jugando mis compañeros, que hacen una buena labor, pero bueno, igual los que les toca jugar ahorita. Sabemos que están comprometidos, sabemos que están trabajando muy fuerte y bueno, lo van a hacer de la mejor manera. El hecho de que Pachuca no pase por su mejor momento lo hace un rival más complicado. Sí, la verdad que sí, como te decía, no pasa por buen momento, no cambian de jugadores la alineación, pero bueno, nosotros en lo nuestro, bien concentrados, ir a hacer nuestro fútbol y bueno, ir a sacar los puntos. Y es cuando se puede replicar el trabajo que se ha hecho entre la Copa y la Liga, ¿no? Por los cambios que puede haber para este partido. Sí, la verdad que sí, te digo, como te vuelvo a repetir, mis compañeros tienen muy muy buena disposición, los que no venían colaborando mucho, pero bueno, te digo, están trabajando fuerte y bueno, el equipo se ve bien. ¿Cuál es el punto de?